tiene de todo. ¡Eso! Bienvenidos a la cocina del Ecuador. Y hoy tenemos cosas ricas, deliciosas. Raimi está junto a nosotros. Este restaurante espectacular que tiene ni las micheladas más power que puede haber y comida deliciosa. Bienvenido, Jonathan. Gracias por estar aquí. ¿Me permite un segundo? Claro, claro. Negrita, ¿cómo no vas a venir día de tu cumpleaños a trabajar, hermano? Empezó las vacaciones. ¡Feliz cumpleaños, mi negrita! Magus Andrade, que está de cumpleaños. Un aplauso, algo, compañero. ¡Eso! ¡Felicidades, mi negrita! A nuestra amiga Gaby Montenegro, también, que cumple el mismo día. Sagitarianas hermosas, ¡felicidades! ¡Jonathan, bienvenido! ¿Qué nos trajo hoy, maestro de maestros? Muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. Qué gustazo estar aquí otra vez. La segunda vez que vengo, es porque ya me siento como en casa, ¿no? Y es que vengo cada 2 años. Bienvenidos. Hoy vamos a darles algunas cosas de todo lo que tenemos en el bar, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a hacer hoy unas alitas, rico. Pero vamos a hacer con 5 sabores. Yes. ¿Sí? Vamos a hacer tamarindo, bien. Vamos a hacer maracuyá, vamos a hacer de mora, vamos a hacer de piña y la clásica barbecue, ¿no? La barbecue podemos hacer picante o tradicional. Y adicional vamos a mostrarles unos platitos que nosotros tenemos en el Raimi para que ustedes puedan hacerlo también en casa. Esa es la manera. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes o más bien el primer paso? Lo que quiera, lo que prefiera usted. Sí, maestro. Sí, los ingredientes vamos a hacer. Vamos con los ingredientes entonces. Chévere. Van a comprar una buena cantidad de alitas. Dale, porque las alitas tenemos que comer en abundancia para que nos llenen. Si no, no nos llena nada, ¿no es cierto? Hasta que uno ya muera. 20 alitas vamos a poner aquí, rico. Cortaditas. Bien. Vamos a tener zumo de tamarindo. Genial. Zumo de maracuyá. Ajá. Vamos a tener harina de trigo. Señora. Pimienta. Sal, barbecue, mora, un poquito de zumo de limón, gaseosa de limón. Vamos a poner también mermelada de piña, azúcar y un poquito de aceite. ¡Belleza! ¡Belleza! Ahora sí, paso uno, adelante, maestro. ¿Cómo se preparan esas alitas? Vamos primero a poner sal y pimienta al gusto a nuestras alitas, ¿no? Vamos a poner en la parte de aquí. Ponemos un poquito de sal. Muy bien. ¿Sí? Como a ustedes les guste, ¿no? A veces nos gusta un poquito salado, a veces nos gusta neutro. Ahí tienen que poner sal al gusto. Vamos a poner un poquito más porque si nosotros nos gusta un poquito salado. Y vamos a poner nosotros también pimienta. ¿Sí? Genial. Sal y pimienta en esas salitas para que quede deliciosa, riquísima. Pimienta en abundancia porque es la pimientita da ese toquecito de picante, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos nosotros a revolver muy bien, que todas las salitas tengan sal y pimienta. Un buen masaje en las alas, por favor. Un buen masajito. Buen masaje en las alas, ahí va, entonces. Si les falta un poquito más, le echan un poquito más, pero para mí es suficiente. Correcto. ¿Sí? Vamos a calentar nosotros rápidamente el aceite. Genial. ¿Sí? Vamos a calentar el aceite de aquí, le ponemos el aceitito. Eso. Vamos a subirle. Ya nos vamos a echar una fotito también. Ya. Cari está acolitando. Ahí estamos calentando el aceite, dejamos que se calienta mientras del aceite. Genial. Y nosotros ya proseguimos. Va, lávame las manitos. Dale, adelante, adelante. Las manitos es importante para lavarse las manos. Claro. Para seguir trabajando en nuestra cocina. Perfecto, entonces sal, pimienta, las alas nada más y ahora se van a ir al aceite. ¿Dónde está ubicado Raimi Beer? Raimi Beer está ubicado en el Valle de los Chillos, tenemos 2 locales. Está en la Giovanni Farina y es de Española, justo en plena zona rosa del Valle de los Chillos. Ahorita por el momento, por el tipo de la pandemia, estamos abriendo solo uno, pero tenemos una noticia súper chévere, vamos a abrir el otro ya a mediados de diciembre. Con momentos difíciles, pero con entusiasmo siempre trabajando para que sigamos adelante todos. Eso, y apoya a esta gente que está aquí luchándole, que nos trae mucho sabor. Primero entonces una instrucción, porque vamos a dejar hasta ahí. Lo que vas a hacer fuera de cámara quizás es freír a las alitas. Vamos a freír las alitas y vamos a ponerles un poquito de harina también, que es importante. Si queremos ponerles más robustos, que tengan más crocancia, le ponemos un poquito de huevo y otra vez de harina. Perfecto. Para que tengan más crocancia, ¿no? Perfecto. Pero igualmente solo vamos a poner un poquito de harina. Pongámosle un poquito de harina por ahí. Adelante, ¿no? Entonces, este será el proceso. Miren ustedes, un poquitín de harina y luego se irán a freír las alas. Es que ese, para que queden crujientes, tienen que ir fritas y deliciosas. En instantes volveremos para que usted vea cómo van estas deliciosas salsas de Raimi Beer que nos acompaña hoy día. Mientras tanto, Don Martín Quintana está en exteriores también con otra delicia y otros gratos invitados tan queridos que nos visitan también después de un buen tiempo, Miji. Así es, mi querido Gordito, nos está visitando mi querida Marcia del Horno de Leña, que ya tenían algún tiempito sin visitarnos, pero bueno, están presentes el día de hoy con tremenda comida ecuatoriana, con tremendas delicias, mi querida Marcia, qué gusto tenerla acá. Cuénteme, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Buenos días, para mí es un placer estar acá y gracias por la oportunidad. Nosotros tenemos tanta comida deliciosa del Ecuador.
Tenemos el mixto de la abuela, un delicioso hornado. ¿Hornadito? Sí, tenemos calditos de gallina y agua locros, la deliciosa chicha hecha con jora. Oye, mi querida Marcia, pero el día vamos a preparar las clásicas empanadas de morocho. Así es, las deliciosas empanadas de morocho. Vea por acá todas esas delicias. ¿Qué nomás necesitamos para preparar la empanada de morocho? Para la preparación de estas empanaditas deliciosas necesitamos el morocho. Vea el morochito. Necesitamos los ingredientes, las verduras. Acá tenemos el relleno de las empanaditas que ya está listo. Es un refrito con todos los condimentos, con zanahoria, alverjita, carne molida. ¿Cómo se prepara el morocho? Mire, porque yo lo había visto aquí, pero nunca. Sí. No sé cómo es la preparación del morocho cuando tenemos el morocho, para que pase de así a así. Así es. El morocho tenemos que ponerle a remojar unos 3 o 4 días. Mire, ya le levanté ahí el adorno, pero bueno, aquí le pone a remojar unos 2 o 3 días el morochito. Así es. Luego lo procedemos a cocinar. A cocinar. Con un poquito de arroz. Perfecto, sí, pero un poquito de sal. Un poquito de sal, sí. Pero para esto vamos a poner la receta en pantalla y lo va a leer la voz incomparable de Karina Sarmiento, nuestra querida Maribel. Ahí está Jerónimo, ahí voy, claro que sí, yo le voy a decir exactamente qué es lo que necesitamos para preparar esta empanadita de morocho, por supuesto, morocho molido, arroz, sal, carne molida, pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria, arveja, cebolla blanca y comino son los ingredientes para la empanadita y que nos traigan unas. Así es, mi querida Cari, no se preocupe porque las empanadas de morocho van gracias a nuestros amigos del horno de leña. Bueno, una vez que que preparamos el morochito y todo, llenamos y así queda la empanadita. Sí, le procedemos a hacer la bolita y a formar la empanada con el respectivo relleno. Y claro, si uno sabe hacer la empanadita, ahorita vende muchas, ¿cómo decirle? Como formas para darle la formita a la empanadita, podemos sí. Utilizar plásticos, cosas así. ¿Cómo nos recomienda hacer usted para que quede perfecta como media luna? Sí, o sea, estas van individualmente en plástico. Con el plástico se les hace con un rodillito la forma redonda. La forma redonda. Le ponemos el relleno, le tapamos y le damos la formita de empanadita. Ya, y ya queda peluche. Ya pero queda listo para... ¿Qué les parece si lanzamos una a la piscina de aceite? Al aceitito, mire cómo el aceite para freírles tiene que estar bastante caliente. Bien calientito, sí, bien sí. Calientito. Yo quiero probar a ver si está ya para poderle poner. Ahí nos está. Falta un poquito. Le falta un poquito. Le alcemos la llama para que un poquito más arda. Claro, ahí podemos ponerle. Siempre tiene que entrar caliente porque si no uno se va sancochando ahí nomás de aceite y no se va friendo. Pero bueno, tenemos más delicias por acá que nos está trayendo nuestros amigos del horno de leña que no nos han visitado hace tiempo, pero están acá. Mire este revive muerto, es un caldito de pollo, un sequito de pollo. El caldo de pollo. Mire, ¿qué nomás? Cuéntanos, ¿qué nomás podemos encontrar en el horno de leña? En el horno de leña tenemos las deliciosas preparaciones de comida típica de la serranía ecuatoriana. Y todo hecho con productos de calidad, como es el mixto de la abuela, que es el plato emblema de nuestro restaurante, que aquí consta de la deliciosa fritada, delicioso hornado, de apingachos, mote. Listo. Mire... Todo. Son bastantes ingredientes con sus ensaladitas. En breve regresamos con más de la cocina del Ecuador. Vamos a ver cómo se enfrían esas empanadas de morocho. Pero ahorita vamos a marcar una pausa y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana. Saboreando la Mañana, 10:01, y a continuación nosotros vamos a ver una nota muy interesante, ya que conoceremos 11 maneras para reducir la presión arterial. Veamos.
11 maneras de reducir la presión. Mantén un peso saludable. La obesidad y la presión arterial elevada van casi de la mano. Así, el primer paso es mantener tu índice de masa corporal dentro de los estándares aceptables. Haz ejercicio. No tienes que matarte. Basta una actividad moderada, caminar, tareas del hogar, durante 30 minutos al día, 5 días a la semana, para mejorar tu capacidad pulmonar y la eficiencia de tu corazón. Disminuye el sodio. Lo primero que te dirá el médico es que te despidas de la sal. Y con toda la razón del mundo, pues moderar su consumo puede reducir nuestra presión arterial. Aumenta el potasio. Albaricoques, champiñones o atún son algunos de los alimentos ricos en potasio que puedes tratar de incluir más frecuentemente en tu dieta. Añade siempre especias. Olvidarse de la sal no significa renunciar a las comidas sabrosas, pues podemos sustituirlas con cantidades de especias buenísimas para nuestra salud. No te olvides de la remolacha. Un zumo de remolacha disminuye la presión arterial en 24 horas. Lo ideal es tomar uno al día. Consume vitamina C y D. La vitamina C ayuda gracias a su efecto diurético y la D, presente en la yema de los huevos, el hígado y la leche, disminuye tus riesgos de padecer hipertensión. Toma mucho omega 3. Son los mejores ácidos grasos que puedes consumir y los puedes encontrar en sardinas, atún, salmón y otros tipos de pescado azul. Controla tu estrés. Puedes hacerlo a través del yoga o la meditación o simplemente disfrutando de cualquier pequeña actividad que te resulte placentera. Lo importante es que mantengas tu estrés y ansiedad siempre bajo control. Reduce el consumo de alcohol. Una bebida al día para las mujeres y dos para los hombres es el máximo recomendable si no quieres que tu salud se vea afectada. Como siempre, moderación. Y corta con el cigarrillo. Por supuesto, el tabaco es tu peor enemigo. Si eres fumador o fumadora, trata de buscar el remedio que más te convenga para dejarlo. Hoy en día hay muchas alternativas disponibles. Acaban de ver, realmente interesante lo que decían. Hemos escuchado el tema del consumo de la sal, uno de los factores más importantes, o más bien más graves en esto de la presión arterial, pero es algo que usted no puede descuidar, por favor. Hay síntomas leves de preocupación, pero sobre todo el monitoreo permanente es algo que debemos recomendar a todos ustedes, porque la presión alta puede generar en un problema más grave, en una medicación de por vida. Entonces, por favor, mucho ojo con esto. Luego vienen los accidentes cerebrovasculares y ciertas cosas que son graves. Por favor, no se descuide. Cuide a su corazoncito y su salud y su presión. Así es, mi querido gordito. Usted mencionó algo que a mí me parece súper importante y es la medicina. Por supuesto, hay mucha gente que necesita medicina, pero si usted obviamente consume o toma sus medicinas, pero aparte empieza a hacer estos tipsitos que nosotros le dimos, seguramente con el paso del tiempo hasta podría dejar ya la medicina, porque por supuesto la alimentación nos ayuda muchísimo, porque realizar ejercicio nos ayuda muchísimo. Muchas veces varios de los especialistas lo que hacen es mandar una medicina, pero no recomendar en realidad qué es lo que se tiene que hacer para no necesitar esta medicina. Nosotros se lo dimos aquí, son estos tips que en realidad son muy pero muy buenos. Realice ejercicio, bájele el consumo de sal, no consuma alcohol, consuma ciertos productos que pueden ayudar muchísimo, el cigarrillo también, como lo menciona Gordito, dígale adiós. Entonces, por supuesto, si nosotros nos amamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar nuestra salud. Así que bueno, esperamos que sean de mucha utilidad todas estas recomendaciones. Y siempre la parte emocional, que Diosito le dé calma, porque es lo que nos hace pedazos definitivamente. Esos fueron los consejos para usted. Seguimos con mucho más, pero llegó el momento de moda para tu bolsillo. ¡Y listo! Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa. Moda para tu bolsillo. ¡Y listo!
¡Listo! Y ahora sí, directamente desde los estudios de Saboreando la Mañana, nuestro querido Pato Nieto nos acompaña a los tiempos que está aquí. ¿Cómo estás? Nos extrañaba muchísimo a toda la gente en casa. ¿Cómo están? Bienvenidos a Moda para tu Bolsillo. Hoy te traigo un truco, Martín, sumamente sencillo para toda la gente que tiene en casa. Cualquier prenda, puede ser una chaqueta de jean, una blusa, lo que usted tenga, un pantalón inclusive, que la ha utilizado muchísimo y dice, ya no sé qué más hacer, lo quiero botar, lo quiero regalar. No, hoy te voy a dar una alternativa. Dele chance, dele para darle una segunda oportunidad. Por ejemplo, mira, Martín Quintana, hoy te traje una chaqueta que yo tenía, que ya está viejita, como la puedes ver, está súper estropeada, no sabía qué hacer, pero hoy le voy a dar una segunda oportunidad con estos sencillos parches. ¿Cómo vamos a darle esa segunda oportunidad? ¿Qué te parece? Mira estos parches, qué bonitos que tenemos por acá. Miren los parches que le vamos a colocar a esta leva, a esta chaquetita. Pero ¿te acuerdas? Bueno, ¿tú te acuerdas la primera vez, hace ya más de un año, que vinimos a hacer uno justamente con Karina Sarmiento y la Cari se me burlaba porque viene con una plancha? Sí. Los parches, antes, bueno, los puedes hacer con una plancha, los puedes pegar y eso es malísimo para el bar total, definitivamente. Yo también. Pero ahora, hay para los que somos carichinos, te viene esta goma con la que puedes pegar estos parches. Es goma para tela y pegan espectaculares. Muy bien, vamos a darle una segunda oportunidad. Entonces, vamos a colocar estos parches. Vamos a hacerlo súper rápido, Martín Quintana, porque yo sé que Checho Torres no me va a dar mucho tiempo. Así que, no, ¿verdad? Ni está, creo que fue al baño. Ay, mejor entonces. Ok, esto es sumamente sencillo. Le pones... No podemos muchas, poquito. No, solamente por el perfil del parche que tú tienes. Mire, qué chévere. ¿Qué te parece, Quintana? ¿Nos recomiendas utilizar? ¿Qué lugares nos recomiendas para poner estos parches? ¿Cuáles son los mejores? Donde tú quieras. Yo creo que depende mucho de donde tú quieras lucirlo. Por ejemplo, en este caso, te voy a mostrar en la parte delantera que tiene justamente una mancha, esta chaqueta. Mira. Y podemos dar, claro, donde está el huequito, donde está manchado, ahí pueden utilizar el parche. Nos recomiendas también, bueno, depende mucho de la persona, ¿no? Pero hay unas personas que les gustan las cosas simétricas y otras que les gustan asimétricas. Miren. ¡Listo! Tenemos una galaxia. Listo. Está una galaxia acá, justamente pegado. Mira, en la parte de acá adelante te quería mostrar, tiene una mancha. Ahí está manchada. Tiene justamente una mancha, esta blazer. Entonces lo que haces con el parche, vas a hacer eso, vas a tapar ese hueco que tiene ahí, esa mancha. Y listo. ¡Y listo! ¡Listo! ¡Adiós! Entonces, lo que hace Martín Quintana con todo esto es pegarle los parches por donde tú quieras, ¿ya? Depende mucho de la creatividad. De donde tú quieras lucir, no debes tener miedo de dónde ponerlos. Pégalos como quieras. Ah, mire, qué interesante quedó el patito. ¿Qué me te parece? Eso. Me gustó. Yo pensé que lo iba a poner acá en... Es lo típico que todo el mundo le pone. Claro, estas, pero quedó muy bien. Estas asas le ponen en los... Lo bueno es que puede ver también referencias de internet. Exactamente. Ver, encontrar estos parches, me decías, ¿dónde los podemos conseguir? Estos los consigues por la 10 de agosto. Yo tengo ahí una huequita que ya les voy a dar el dato. Quien quiera, me escribe, arroba Patricio Nieto, me encuentra. Te puedo dar la huequita donde puedes encontrar esos parches que son realmente espectaculares y lo mejor de todo es que son sumamente económicos. ¡Y listo! ¡Y listo! Y mira Martín Quintana. Y no solo es para blazers, puede utilizarlo en lo que tú quieras. Puede utilizarlo en chaquetas. Exactamente. Mira, por ejemplo, aquí puedes ver, la chaqueta ya está. Mire, tiene qué una chévere. Segunda oportunidad, es una chaqueta completamente nueva. Ahora, mira, aquí tengo yo un pin, que es un pin de una... Una abejita. Una abejita, iba a decir una mariposita, pero una abejita maya. Es una abejita maya, exactamente. Y lo que puedes hacer es justamente también darle ese look totalmente diferente a tu chaqueta, colocándole tu abejita. Y ahora, por ejemplo, mira, estos relojes, estos detalles los venden en estos lugares de los chinos. Puedes coger también y darle un toque totalmente diferente. Esto va aquí dentro de tu bolsillo. Mire, qué elegancia. Elegancia la de Francia, por supuesto. Y ahí te queda una chaqueta. Pero no, Patito, póngasela. Hay que lucirla. Pero patita. Póntela tú. No, que no, se la patito, ponga. ¿Será que me queda? A ver, ya, me la pongo yo. Ven, Karina, ayúdame. A ver, Quintana, por favor. Es que, Pato, si me la pongo yo, nos vidrios, porque no te la voy a devolver. No importa, Martín Quintana, yo sé dónde vives. Ay, tú tranquilo. Por favor, lúzcala, adelante. Pasarela, ¡Ay! ¡Esa! Espalda ahí. ¿En serio no es tuya? No. ¿Te quedo? Ya va a ser tuya. Ya va a ser tuya, chiquito. Pato, tenías una chaqueta. Ok, tenías una chaqueta. Está siendo donada para Martín Quintana. Muy para práctico. Que se la ponga el día de mañana. Mira, qué bonito quedó también el reloj acá. Moda para tu bolsillo. Y es una chaqueta totalmente diferente. Una chaqueta vieja pasa a convertirse en una chaqueta completamente nueva. ¿Y esa goma también sirve para jeans todo, o para qué para tipo todo, de todo, Cari. Puedes ponerle para todo. Inclusive para pegarte las pestañas. Chaqueta, hasta para las pestañas te sirve. Te sirve para todo. Puedes usarlo. Yo solo te voy a decir, Pato, que te iba mejor grabando porque yo me voy a quedar con esta ¿qué? Chaqueta. ¡Y listo! ¡Y listo! Muchísimas gracias, Panito, por estar junto a nosotros con estos truquitos de moda muy prácticos. No se pierda que nuestro querido Pato Nieto va a venir más recargado que nunca. ¡Felicia! Volvemos con nuestros amigos de Raimi junto a nosotros.
quieren unos nachos que les tengo puesto el ojo. Vamos a ver cómo van las alas. Chévere. Jonathan, cuéntanos, por favor. Ahorita ya sacamos nuestra primera tanda de alitas. Qué estamos pidiendo otra tandita porque vamos a hacer en abundancia, ¿no? Como los gustos ecuatorianos, bien yapado, bien puesto. Qué rico. Aquí vamos a tener ya el zumo de maracuyá. ¿Cómo lo sacamos? Hay dos maneras, ¿no? Una, la tradicional, que cogemos la frutita y comenzamos a cernirla. Uh-huh. Otra, vamos al supermercado, vemos un zumito. Una pulpita. Una pulpita. Ajá. O también la de tamarindo y la hacemos con agüita, o si no, vemos otra pulpita. ¿Sí? Estas son alas de tamarindo que saben a Jamaica, pero parecen de limón. Ahora le ponemos un poquito de azúcar para que se caramelice, ¿no? Correcto. Y otro poquito de azúcar acá. Delicia. Si ven que se está pegando, utilizamos nosotros un poquito de gaseosa de limón. A caramba. Para darle un toquecito diferente, ¿no? Lindo. Para ver si está pegando. Chévere. Y además le damos un toquecito de limón. ¿Sí? Zumito de limón. O una tajita de limón sutil. O un limón grande tradicional. Dos salsas entonces ahí tiene. La de maracuyá y la de tamarindo. Así de rápido, así de sencillo, así de sabroso. No se olviden que tenemos que darle vueltas siempre, ¿no? Darles vueltas porque como se va caramelizando, corremos el riesgo de que nuestra ollita se dañe, que se pegue, que sea más difícil lavar. Entonces tenemos que hacer eso. Adicional, voy a darles un secreto súper chévere, súper chévere. Cuéntelo. Nosotros para hacer las salsas generalmente de maracuyá, perdón, de mora y de piña. Ajá. Nosotros podemos hacer la mermelada en la casa, ¿no? Que es un poquito más trabajoso. Le ponemos azuquitar, casi el mismo proceso que estamos haciendo aquí, exactamente. Pero igual si somos carichinos, carichinas, si no nos gusta mucho hacer la mermelada, vamos al supermercado y cogemos una mermelada, no nos compliquemos la vida, ¿no es cierto? Correcto. No nos complicamos la vida y hacemos algo rico. Aquí tenemos la mermelada y aquí tenemos, bueno, las dos mermeladas, de piña y de mora. Si está un poquito dura, no se va a pegar mucho a las alitas. Le ponemos también un poquito de gaseosa. Gaseosa para soltarla un poquitín. Gaseosita de limón para las dos. Ya. Y vamos a seguir batiendo. Perfecto. Vamos a hacer ahorita, ¿qué les parece? Si hacemos ya unas alitas de un sabor. A este de aquí, por ejemplo, ya está hirviendo. Le dejamos un ratito más, le bajamos la llama. ¿Ya? Sí, le bajamos la llamita un poco. Podemos esperar, no hay problema hasta que estén a punto las salsas. No hay chévere, problema. Vamos a regresar. Una vez que la salsa tome punto, entonces, con nuestros amigos de Raimi Beer del Valle de los Chillos, los vamos a ver en instantes. Maracuyá, tamarindo, barbecue, ¿cuál más era? ¿Piña? ¿Ah? Piña y mora. Piña y mora, belleza. ¡Ya volvemos! Así es, mi querido gordito, muchísimas gracias. Gratos invitados, tenemos aquí a Fernando Montiel, él es especialista fitness y también está con nosotros María Augusta Veráis, gerente general de Medical Aesthetic. El día de hoy vamos a tratar un tema muy, pero muy interesante, la obesidad, el sobrepeso, cuánto daño puede causar a nuestra salud. Primero iniciamos con María Fernanda. María Fernanda, sí, ¿no? María Augusta. María Augusta, le cambié. María Augusta, cuéntanos un poquito cuánto daño puede hacer el sobrepeso a nuestra salud. Gracias, Cari. Buenos días. Sí, bueno, el sobrepeso es totalmente nocivo. Es del desarrollo de varias enfermedades como hipertensión. Tú tienes la arteriosclerosis también, que es una enfermedad bastante silenciosa. También tenemos lo que es la diabetes. Entonces, es el desarrollo de varias enfermedades que realmente no nos damos cuenta. No es solamente un tema estético, sino también de muchas enfermedades. Es muy importante lo que tú mencionas, de ese punto chiquitito en el que la gente cae muchas veces y cree que simplemente es la estética y no. Obviamente, si nosotros llevamos una buena alimentación, si hacemos ejercicio, vamos a tener una buena salud y de comodín viene ahí ya poder ver tal vez el cuerpo que nosotros queremos. Pero lo más importante y en lo que siempre tenemos que pensar y enfocarnos es en tener una buena salud. Fernando, por otro lado, tú nos vas a hablar de algo que ahora está como mucho de moda, ¿no? Sí, se podría sí, decir, está en auge, se habla mucho, pero la gente no tiene mucho conocimiento del tema, entonces o se equivocan. El día de hoy nosotros vamos a hablar también de este ayuno intermitente. Cuéntanos un poquito de qué se trata, gente que ya no come 8 horas y dice, ya ayuné. Sí, es súper importante. Mira, como tú decías, para mí lo importante es salud antes que aspecto. Total. Tiene que ser primero. El ayuno voy a hablar a ustedes hoy para que vean como una herramienta, una estrategia que pueden utilizar si están buscando perder peso. Ojo, el ayuno no quema grasa, pero es una excelente herramienta para hacerlo. Por el principal beneficio que tiene, que es que tienes menos horas para comer. Básicamente el ayuno es un protocolo de alimentación, no es una dieta, que esto también es un error que cometen muchas personas. Te preguntan qué dieta haces y dicen hago ayuno intermitente y eso no es una dieta. El ayuno se puede aplicar con cualquier dieta, dieta cetogénica, dieta alta en carbohidratos, baja en carbohidratos, la que tú desees utilizar la puedes utilizar con ayuno intermitente. Okay. Entonces, ¿en qué consiste este protocolo? Este protocolo lo que consiste es, tengo un número de horas en el día en el que no como nada, puedo tomar agua, puedo tomar té, puedo tomar café.
pero no puedo comer nada que tenga calorías. Okay. Entonces, normalmente se puede hacer de 16 horas y 8 horas, que es tu ventana de alimentación. Entonces, tengo la ventana 16-8, que es la más común, es la que está más de moda, es la que más personas utilizan. Y tienes otra que es de 24, que es el ayuno del guerrero. Y tienes OMAD, que es una sola comida, que son 23 horas de ayuno y una hora para comer. ¿Ok? Pero esas son distintas formas de hacerlo, nada más. Y los ayunos de largo periodo, que son 2 días, 3 días, que se usan en ciertos casos como obesidad mórbida, por ejemplo. Pero la más común es la de 16-8. Okay. Las personas que empiezan a hacer ayuno toman sus 16 horas del día y no comen absolutamente nada, como les decía. Y en esas 8 horas tienen que completar todas las calorías que necesitan consumir. Qué importante es lo que mencionas. Sí, uh-huh. Las calorías son la clave. La reina de la pérdida de peso es el manejo calórico o el balance energético. Entonces, si yo tengo 8 horas, ¿cuál es la ventaja? Que si yo era alguien que sufría de mucha ansiedad y yo me comía 5.000 calorías por día, por ponerte un número muy cerrado, y necesito 3.000, que es bastante, pero 3.000 para quemar grasa, yo lo que puedo hacer es en 8 horas, es más factible que yo consuma esas 3.000 que en 14, que en 16 horas de alimentación. Esa es la principal ventaja que tiene el ayuno. Entonces, si yo lo que hago es me programo bien, planifico bien mis comidas, que pueden ser cualquiera, pueden ser una, pueden ser tres, pueden ser cinco, como tú desees comer, no hay ningún problema. Por ejemplo, en mi caso yo consumo solo 2 comidas por día, yo hago la ventana 16-8 más o menos, 17, yo ya juego mucho con eso, tengo 5 años haciendo ayuno, entonces obviamente ya yo ya total. He probado todo. Está súper adaptado también. Súper adaptado, sé lo que puede pasar, qué pueden esperar nuestros clientes normalmente, yo ya sé todo lo que cuando se comunican con nosotros, yo ya sé exactamente qué están sintiendo y por qué está pasando esto y cómo corregirlo. Entonces, ¿qué es lo más importante con el ayuno? No empiecen de golpe. Porque es muy bonito, uno escucha el ayuno y ve los mensajes y ve YouTube que está lleno de videos. Total. Y te dicen, sabes que sí, solo no comas esto y empieza con esto. Y no es verdad, porque hay gente que le da ansiedad. Mi recomendación siempre es empuja 2 horas por día. Es decir, si tú te levantas a las 6 de la mañana y desayunabas, la primera semana vas a comer a las 8. ¿Ya? Toda una semana, 7 días completitos, te levantas, esperas 2 horas y comes a las 8. Tu cuerpo se adapta a eso. ¿No importa que se haga ejercicio en la mañana, como es mi caso, por ejemplo? No importa. Yo entreno en ayunas. Yo entreno, porque tengo una idea, yo entreno en la mañana y yo como mi primera comida a las 4 de la tarde. No hay ningún inconveniente con eso mientras completes tus macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas, grasas, y si es cetogénica, obviamente menos carbohidratos. Pero tus calorías deben estar bien en punto. Entonces, lo que haces es la siguiente semana empujas 2 horas más. Entonces ya te levantas a las 6, pero desayunas a las 10. Entonces tu cerebro crea una rutina. La principal razón por la que fracasan las personas con el ayuno intermitente es porque empiezan de golpe. Yo les digo porque me pasó a mí. Yo ahora, con 5 años de experiencia, les digo, ah, no, sí, ya domino. Los primeros 15 días fueron terribles para mí. Porque yo salté de 7 comidas, que era como te decían que había que comer, a 2 comidas de la noche a la mañana. Y fue un error terrible para mí, porque me daba hambre en todo momento. Ansiedad. Pues, exacto, ansiedad. Ahora lo que yo les digo es, empujen, vayan empujando. Muy buena recomendación. Y en la ventana que se sientan cómodos, la mantienen, siempre y cuando el manejo calórico sea correcto. Ahora muchas personas me preguntan, ¿cómo hago con las calorías? ¿Cómo sé si están correctas? La mejor recomendación es coman exactamente igual. Simplemente empujen la comida. En menos tiempo. Se van a encontrar. Ay, más rico también. Sí, y se van a encontrar con que se van a llenar más rápido. Entonces van a poder comer menos de manera más sencilla. Uh-huh. Sin entrar en este método de contar o no calorías, que no es importante al principio, pero sí encontrar un sistema de alimentación que puedas mantener en el largo plazo. Entonces, ¿cuánto tiempo debo probar yo el ayuno? Si empiezan como les estoy explicando, pónganse un plazo de por lo menos 3 meses. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque ahí te va a pasar todo lo que puedes sentir. Si te da hambre, si te da ansiedad. Y otra cosa importante, tomar mucha agua. Porque el ayuno al principio da dolor de cabeza. Porque el cuerpo está haciendo una transición del manejo de carbohidratos y obviamente eso genera malestar. Y el cerebro empieza a doler, o sea, la cabeza empieza a doler. Cuando tú tomas mucha agua, eso se disminuye. Mucha agua, me refiero a 4 litros, 5 litros, no hay ningún problema. El cuerpo solo se va a encargar de regular eso y con el tiempo tú ya vas a saber cuánta agua puedes consumir sin que te genere ningún efecto adverso al hacer ayuno. Perfecto. María Augusta, por otro lado, una recomendación para la gente que nos está viendo en este momento y tal vez dice, sí, yo en realidad quiero bajar de peso, pero se me complica, no puedo dejar los postrecitos, no puedo dejar tal vez los carbohidratos, que no son malos, obviamente en un exceso, si los consumimos nos van a hacer subir de peso si nos excedemos a nuestras calorías, pero no son malos, hay gente que tiene miedo a los carbohidratos. ¿Cuál sería esta recomendación para alguien que quiere empezar tal vez con este proceso, obviamente de llevar un estilo de vida más saludable? Bueno, sí, como tú decías, Cari, el estilo de vida es bastante importante. Primero, empezar haciendo ejercicios. Eso te calma, te libera las endorfinas, que es parte fundamental, ¿no? El hacer también las dietas sin ejercicios también te causa ansiedad.
Y aparte de eso también los tratamientos que son en estética también tenemos tratamientos que va de la mano los ejercicios, del ayuno intermitente y también los tratamientos estéticos. Así es, estos tratamientos nos pueden ayudar muchísimo y vamos a poder ver mejores resultados cuando empezamos a alimentarnos de la manera adecuada y por supuesto cuando realizamos ejercicio. Muchísimas gracias, María Augusta, por estar junto a nosotros. Gracias, Ferio. Me quedé con varias preguntas, así que quédate ahí que yo voy a seguir hablando porque quiero saber cómo se rompe ese ayuno también. ¿Puedo romperlo con una hamburguesa? ¿Tengo que romperlo con una comidita sana? Es una muy buena pregunta. Bueno, ahorita se nos acabó el tiempo, lamentablemente quedan invitados para una próxima para poder tratar este tema. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Nos vamos a la cocina con el gordito en exteriores. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor, mi querido Martincito, seguimos por acá con nuestros amigos del horno de leña y nuestra querida Marcita, que trae estas delicias espectaculares. Mi querida Marcita, ahora sí, queremos ver cómo se fríe esta empanada deliciosa de morocho, que es la especialidad del día. Por favor. Así es, con todo gusto. Adelante. Cojo las empanaditas. De esa belleza. Y les pongo en el aceite hirviendo. Eso, muy caliente el aceite. Ajá. Esa es la manera, ahí si quiere subirle, hay sí. que ir. Dejemos a las empanadas un momento, mi Marcita bella. Así es. Cuénteme qué más hay en el horno de leña y dónde están ubicados, porque la gente va a querer visitarles lo antes Así posible. Es. Con todo gusto, estamos para atenderles en el Valle de los Chillos, sector El Tingo, y actualmente contamos con una nueva sucursal por el Triángulo. ¡Ah, qué bueno! Con todo gusto, pueden acercarse y para disfrutar estas delicias ecuatorianas, típicamente realizadas. Aquí tenemos el mixto de la abuela, que maravilla. Consta, es el plato emblema del local. Tenemos con la deliciosa fritada, el hornado, liapingachos, motecito, choclo, aguacate, quesito, el delicioso cuero y sus respectivas ensaladitas. Acá está el caldo de gallina criolla, espectacularmente para la época. Es saludable y tenemos que hacer nutrirnos bien y tenemos para eso esto. Acá tenemos el delicioso chicharrón. El chicharrón. Delicioso chicharrón con el tostadito, mote y el maduro. Pero acá están algunos. La deliciosa, el delicioso yagua al locro con su respectiva ensaladita. El ají, la deliciosa chicha hecha de jora, un poquito de avena y frutas. Vea la empanada de morocho, ¿no? Vea esa maravilla. No repite, ¿qué le pone al relleno para que quede tan rico, mi señora Marcita, por favor? El relleno le hacemos con un refrito, mantequilla, cebollitas, ajo, alverjita, zanahoria, pimiento y los condimentos. Y el ingrediente que no debe faltar es el amor con el que hacemos. Esa es la manera, además que la que está buena. Eso. Vamos a ver cómo van las empanadas. Ah, sí. Adelante, ¿cuánto tiempo tiene que freírse? Las empanaditas, unos 3 segunditos. Como es fritas, las sacamos, porque el aceite también tiene que estar hirviendo para que se cocine. Ya está, ya procedemos a sacarle las empanadas. Perfecto, entonces, empanadas y todas las delicias tradicionales que tienen nuestros amigos del horno de leña en el Valle de los Chillos también, para que pueda disfrutar de estas bellezas. Dicho esto, entonces, vamos a quedarnos probando más empanaditas mientras se está listando nuestra bella Cari para decirnos algo importante. Ya volvemos en segundos, ¿no? Yo me quedo probando, veas, que tengo que darle yo tienta un pedacito de, bueno, chicharrón, ¿no? Algo me voy a poner. Cari. ¿Cómo impacta la salud mental en el COVID-19 a las mujeres del mundo? La emergencia sanitaria por COVID-19 ha generado un impacto en la salud mental de las mujeres de todo el planeta, debido a que tienen una mayor carga de actividades en el hogar. Datos de una encuesta realizada revela que durante la pandemia las mujeres dedican mayor tiempo que antes a las labores en casa, el cuidado de sus hijos, así como la atención de la salud y las finanzas familiares. En ocasiones, esto sumado a sus actividades profesionales. De acuerdo a la información, el 51% de las mujeres encuestadas refirieron un impacto alto en su salud mental, 10 puntos porcentuales más en comparación con los meses previos a la pandemia y más de un 40%
de las mujeres que participaron, reportaron sentirse aisladas y sin ayuda durante la crisis. Además, en países de mayor número de contagios como México y España, las entrevistadas manifestaron una mayor afectación en su estado emocional. A decir del informe, el estrés y la fatiga en mujeres ha incrementado y casi la mitad de las encuestadas señala que han cuidado de otros durante la crisis, lo que ha provocado un impacto en su salud mental. Otro factor que afecta a la salud mental de la población femenina es la economía. Históricamente, las crisis financieras han afectado en mayor medida a las mujeres. En esta ocasión, las consecuencias podrían ser peores, tanto a nivel económico como mental, si no emprendemos acciones que permitan protegerlas y las den libertad económica. El primer paso para mejorar la salud mental ante esta pandemia es la comunicación, saber cómo va a ser el día a día y comunicar sus necesidades a la pareja, hijos o amigos. Es necesario tener actividades recreativas porque con la pandemia se dejaron de hacer, pero en casa se puede buscar actividades en conjunto o en pareja, en familia o bien si la persona vive sola, buscar un tiempo para hacer ejercicio, comer saludable, leer un buen libro, buscar amigos y seres queridos por medio de videollamadas, entre otros. ¿En qué caso se debe recurrir a un especialista en busca de ayuda? Si por más de 15 días tienes estas conductas o algún ser querido, no dudes en recurrir a un apoyo terapéutico. Comer en exceso, tener insomnio, estar ansioso o irritable, incapacidad para tomar decisiones, pérdida de interés en cosas que antes nos gustaba, sentirse todo el tiempo triste, son algunas señales de alarma. Bueno, en realidad, hablándolo como mujer, sí. Sí, ha sido, en realidad es mucho más fuerte, yo creo que hacernos cargo mucho como de nuestros hijos, de todo lo que hay que hacer en la casa, resulta bastante pesado, yo no sé si les pasa a muchas de las mujeres, pero a mí como madre sí, estar súper pendiente de lo que, de las clases de mis hijas, de estar súper pendiente de la casa, estar súper también obviamente pendiente de mi trabajo porque continúo trabajando, sí creo que llega a ser una carga bastante pesada. En todo caso, creo que tenemos que también ser conscientes y darnos cuenta de que no podemos hacer absolutamente todo, podemos, no somos super mujeres en realidad, tenemos que dividir nuestro trabajo, tenemos que dividir nuestro tiempo con la familia, tenemos que dividir nuestras ocupaciones, pero en esta época de pandemia, al menos cuando estuvimos muy metidos en casa, cuando estuvimos en esta cuarentena, yo creo que a la gran mayoría, yo podría decir de personas en general, no solamente de mujeres, pues sí tuvimos ciertos problemas y tal vez Martín Quintana podrá contarnos también, sí, que tuvo su locura de limpieza y de desesperación y de ataques de pánico y de todo. Creo que el 99% de las personas en pandemia nos dio el ataque de la limpieza, que también teníamos pendiente caerle al closet y hacer esa limpieza profunda en el closet. Todos hicimos eso, limpiar esos rinconcitos. Pero lo importante también, ¿no? Muchas mujeres pasaron por eso, pero yo creo que esa pandemia nos fue enseñando bastantísimas cosas, incluso para las personas, no quiero referirme a los hombres, sino a las personas, porque pueden ser hombres o mujeres, que estaban dedicados a trabajar y no estar muy metidos en los quehaceres de la casa, se dieron cuenta que realmente es una tarea muy difícil, que es muy complicado mantener. Pero mira, yo me considero un hombre moderno, tengo 11 años de casado, y yo creo que cuando una pareja o una familia tiene el enfoque claro de que quieren repartirse las cosas, porque ahora hasta la economía no se reparte, ¿no? Uh-huh. Ahora somos felices si la mujer también trabaja. Entonces tenemos que también estar dispuestos a repartirnos todos los quehaceres de la casa. ¿Por qué no cocinar? Yo disfruto mucho cocinar. Creo que al fin y al cabo depende un poco de qué tan equipo se vuelva la gente en la casa. Y si sea para... Y si consigues una pareja que sabe lavar los platos, no la dejes ir. No, no estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que es súper importante lo que Fer menciona, es un trabajo en equipo. Siempre tenemos que pensarlo de esta manera. Lamentablemente, pues, los hombres de hace mucho tiempo atrás les cuesta mucho, pues, pensar de esta forma. Pero sí, los esposos jóvenes ahora sí ya se dan cuenta que en realidad es un trabajo en equipo. Mi esposo lava los platos, yo cocino, él trapea, yo barro. Mi esposa cocina, yo como. Exacto. Ay, no me infarto. Y yo les quiero decir, con el hashtag hoy te regalamos, se van a ir estas dos limpiezas profundas gracias a Medical Aesthetic. Y la ganadora, tenían que haber escrito en la foto donde yo salgo jovencito, todo chocolatito ahí. Y la ganadora, porque me encantó muchísimo el mensaje que me puso, es Nicole, con el hashtag N-Alejandra19. No sé si alcanza a ver ahí, guachitos. ¿Alcanzas? Déjeme ver si le subo un poquito más la... No, ya está el tope, vea, ya está el tope, Michi. La ganadora por el hashtag hoy te regalamos estas dos limpiezas profundas. Se va más adelante, voy a dar la siguiente limpieza profunda.
en la foto donde salgo yo todo jovencito con chaletito. Pero bueno, continuamos con más. Cuénteme estas empanadas, qué belleza, mi... De Marcia, del horno de leña que nos está visitando. Mire, cuéntenos qué, cómo quedaron, peluchonos. Están deliciosas, deliciosas estas empanaditas listas para servirse. Tenemos acá ya fritas después del procedimiento que ya acabé de mencionar. Y el ajicito también es clave, este ajicito sí, es de maní, me parece. De maní, sí, de maní y hecho en la piedra de moler. Yo sí le voy a dar una probadita a esta empanada de morocho, por favor, con todo su permiso. Mientras tanto, ¿nos puede contar dónde podemos ubicar, dónde está el horno de leña? Estamos en el Valle de los Chillos, sector El Tingo, y ahora contamos con una nueva sucursal exactamente en la avenida Hilaló y Río Zamora. No duden en acercarse, sería un placer el atenderles en estas deliciosas comidas tradicionales de nuestro querido Ecuador. Todos invitados al horno de leña, yo me quedo disfrutando acá mientras nos vamos a interiores. Espectacular. Acá también hay cosas muy ricas, qué rico, nuestros amigos del Valle de los Chillos nos traen de todos los sabores y gustos. Jonathan, finalmente las aras están, ¿verdad? Ya están listas. Adelante, maestro. Aquí pueden ver que ya tenemos las de barbecue, ya tenemos las de tamarindo, rico, ya tenemos las de mora. Y vamos acá rápidamente, fíjate cómo está caramelizándose esto de aquí, está como una miel, ¿no? Hermoso. Fíjate, está hermosísimo. Vamos a sacar rápidamente y poner en la parte de aquí. Eso. No se olviden que estamos ubicados en el Valle de los Chillos, ¿no? Estamos ubicados en el Valle de los Chillos. Síganos en las redes sociales como @raymivir en Instagram, raymivir en Facebook. Y si quieren hacer reservaciones, al 098-768-1601. Para que pase un momento de familia divertido y también puedan disfrutar de la mejor música. Porque ponemos rockito, ponemos reggae, ponemos blues, ponemos jazz. Buenas bebidas, buenísima comida, hay de buen todo. Ambiente. ¿No? Buen ambiente, claro que sí, buen ambiente. Muchos nachos. Ahorita le vemos, ¿no? Aquí están las cinco salsas: piña, barbecue, mora, tamarindo. Un aplauso a nuestros amigos de Ray Vivir, grandes bebidas, ricas cosas. Gracias, Fernando Montiel, por la visita. Que estén muy bien. A comer se ha dicho, muchachos. Un beso, hasta mañana.